Tenerlo como siempre en nuestro programa, ¿eh? Hola Julio, buenas tardes para todos ustedes y bueno, un placer tener este rato de charla y también un poco informativo, ¿no? Sí, que en realidad ha sido, digo, dentro de lo que tiene que ver con toda la cuestión sanitaria, un lugar clave, ¿sí? Durante todo este tiempo de pandemia. Todo lo que tiene que ver con inmunizaciones. Y la verdad que, además de agregar toda esta cuestión de pandemia, tenemos que hoy nuevamente resaltar el inicio de la campaña nacional antigripal, ¿no? Vacuna que está dentro del calendario, pero que en realidad se acentúa mucho, arrancó ahora en marzo, ¿sí? Y que tiene un periodo de tiempo como para aprovechar y inmunizarse las personas, ¿no? Bueno, Julio, tal cual vos lo estás diciendo, este año se adelantó la campaña de vacunación de antigripal 2022, dado la circunstancia de la circulación tan previamente de influenza, que sobre todo está circulando y afectando más que nada por ahí a personas mayores y a los niños, ¿no? Sobre todo. Así que, bueno, este año Dios quiso que fuera así. El día miércoles ya recibimos las vacunas antigripales. El mismo día estuvimos distribuyéndolas a los distintos efectores. Va, distribuyéndolas, no, vendría a ser. Ellos venían a buscarlo. Así que, y el mismo jueves feriado también estuvimos trabajando por el área de la mañana para que los efectores vengan a buscar el insumo de la vacuna antigripal para que el día viernes, que fue el día de lanzamiento a nivel nacional, todos los vacunatorios de la provincia tuvieran el insumo para poder iniciar esta campaña en esta primera etapa que correspondió a lo que era el personal de salud en primera instancia y paulatinamente arrancar también con las embarazadas en cualquier semestre de gestación, como así también con las púrpura hasta 10 días posparto. Claudio, se dio en esta disposición de vacunar, como siempre, al personal de salud en primer término, pero ahora se priorizó también las embarazadas. ¿Eso tiene algo especial, digamos? No, a ver, esto es una vacunación ordenada y progresiva, ¿no? Y tiene que ver mucho con el tema del insumo, que la cantidad que la provincia recibe en su primer envío. No es el único, ¿no? No es el único envío. Nosotros, para que también que la gente sepa que el programa a mitad de año programa o planifica las cantidades de las vacunas de calendario para el próximo año. Entonces nosotros ya hicimos una programación en base a lo que ya se venía vacunando años anteriores y bueno, nosotros hicimos un cálculo de unas 280 mil dosis para los tres grupos, tanto para los mayores de 65, los niños y los adultos, ¿no? Entonces eso va fraccionado. Tampoco la parte de inmunizaciones de la nación, tampoco te va a enviar el 100% Claro. porque no hay capacidad de almacenar tanta cantidad de vacunas, ¿no? Entonces, por eso es fraccionado. Así que nosotros recibimos, como te dije, el día miércoles una de las primeras entregas que se inició con estos grupos. Y en el día de ayer, nosotros recibimos la vacuna Viraflu pediátrica que inmediatamente se hizo inicio a la vacunación a los chicos de 6 meses a 24 años. Dentro de ese comunicado que nosotros hacemos, es seguir vacunando y terminar de vacunar esta semana al personal de salud, como para cerrar un grupo ya, y obviamente que el personal de salud es el primero y obviamente que es en un corto plazo se tiene que terminar de inmunizar a esas personas para que estén obviamente cubiertos y no padecer este tipo de enfermedad, ¿no? Y dar continuidad, bueno, al grupo de la embarazada, las púrpura, incorporar a los chicos de 6 meses a 24, como te decía, que Sí. había llegado ahora la vacuna pediátrica
Y bueno, y así, a medida que vayan llegando la vacuna Fluvir, que sería supuestamente que es para los mayores de 65 años de edad, que tiene un adyuvante, este adyuvante lo que refiere para ese grupo es que le da una mayor respuesta inmunológica, sobre todo por la edad, ¿no?, que tiene esa persona y sus patologías, por eso tiene ese adyuvante. De ahí, bueno, una vez que llegue, bueno, abriremos para, en otra etapa, abriremos para los lugares de larga estadía, que en ese contexto lo trabajamos con el doctor Sartore, que está encargado, que es el encargado de por decirlo así, generalmente, ¿no?, o popularmente son los geriátricos, los lugares de larga estadía. Así que ese va a ser el primer inicio de la vacunación en el grupo. Una vez que ya avancemos con el grupo de los 65 años de edad, que son la gente que están que viviendo en ese lugar de larga estadía, abriremos para los mayores de 65 años en su plenitud. Y quiero decir con esto también recalcar que en este grupo entran también lo que son la gente que tiene obra social y la gente que no tiene obra social. Porque por ahí suelen ir a la vacunación y dicen, no, usted no corresponde porque tiene que ir a la farmacia a vacunarse allá. También es otra opción también porque el PAMI mismo recibe vacunas de la nación, aparte, y las baja a la farmacia y obviamente los afiliados a la obra social PAMI van y se vacunan ahí. Paralelamente y tranquilamente, la persona también puede ir a vacunarse a un establecimiento público de salud. Bueno, eso es una buena noticia, digo, que a comparación de otras campañas anteriores, ¿no?, como muy, muy bien lo decías, digamos, se da ahora. Más que nada, teniendo ya la experiencia esta de lo que es la campaña de vacunación contra el COVID, donde, bueno, ya es como una costumbre, ¿no?, acercarse a un hospital público, a un centro de salud, ¿no?, esperar 5 o 6 minutos, vacunarse y salir tranquilo, digo. A comparación de otras campañas, ¿qué cree que se puede dar, teniendo en cuenta que hay mucha gente que por primera vez se va a vacunar contra la gripe, teniendo ya la experiencia de lo que ha sido la vacunación contra el COVID? Entonces como que uno ya como que pierde el miedo, ¿no?, dice, bueno, listo, me aplico la vacuna antigripal. ¿Se ha estipulado, digamos, un porcentaje así a vuelo de pájaros que se puede vacunar la población entrerriana? No sé, si se vacunaba el 75-80% o 90%, decir, bueno, creemos que vamos a llegar al 95% con gente que por primera vez se va a aplicar. Estamos hablando de la franja etaria mayores de 65 años, ¿no? Claro. Bueno, mirá, Julio, te puedo hacer una comparación de, bueno, cuando hubo circulación de COVID, que fue en el año 2020, tuvimos una demanda y los porcentajes, obviamente, que de los que veníamos vacunando año 18, 19, el 20, totalmente lo superó, obviamente, entendemos nosotros por una cuestión de temor y de decir, bueno, me vacuno con la vacuna antigripal, no hay otra vacuna en este momento y me puedo llegar a salvar. En realidad, por ahí es una equivocación, porque lo que la vacuna cubre es contra la cepa que circula, ¿no? Pero bueno, eso fue en el año que se inició la pandemia. Al año siguiente, que fue el año pasado, tuvimos una disminución en ese grupo que vos estás manifestando, y también quiero hacer hincapié también y manifestar que también hubo una disminución en el personal de salud también, ¿no? No así tampoco hubo una disminución, pero sí se mantuvo en la franja de, en los grupos de los niños de 6 meses a 24, que siempre era uno de los grupos que menor porcentaje teníamos de aplicaciones. En este sentido, tanto como una primera dosis y una segunda dosis, hubo buenos porcentajes. Así también fue con las embarazadas también. Esto fue lo que se evidenció estos años anteriores y el año pasado. Creo yo que este año, dada la circunstancia de la circulación de influenza y sobre todo de la cepa H3N2, que es la que está circulando hoy en día, y que la vacuna antigripal de este año, la, la,
la tiene incorporada, uno va a estar cubierto. Entendemos nosotros que va a haber un aumento tanto en el personal de salud, bueno, y yo creo que en los demás grupos también, mayores de 65, porque ya hemos estado informando, o bien nos han estado llamando, preguntándonos por el tema de la vacunación, ¿no? Así que tenemos un indicio que va a haber una alta demanda con respecto a esto. Y con respecto a esto también va paralelamente que es una de las cuestiones de aprovechar lo que es la campaña de vacunación antigripal, porque es por un estacional, es tratar de mejorar las coberturas en los distintos grupos de los distintos grupos de vacunación y elevar esas coberturas tanto en lo calendario y en lo que es COVID también. Ahora medio que también se ha frenado un poco lo que es la vacunación COVID, porque uno se dice, ya tengo mis dos dosis, no me quiero seguir vacunando, pero bueno, en realidad se necesitan esos refuerzos para que esa inmunidad siga prolongándose un poco en el tiempo. Así que bueno, eso es lo que se está haciendo hoy en día. Los vacunadores ya empezaron a partir del año pasado a tratar de recuperar su esquema de vacunación por una cuestión que años anteriores la gente no concurría a los centros de salud y hospitales porque obviamente era una cuestión de urgencia, no otra cosa. Así también se evidenció también que tanto los controles de niños sanos como de embarazadas también habían decaído, ni hablar lo que estamos hablando, lo que es la parte de vacunación, ¿no? Y el tema de vacunación es importantísimo tener sus esquemas al día o completo, porque esto asegura o evita a que estos virus controlados a través de la vacunación no vuelvan a surgir. Si tenemos coberturas bajas, tenemos un riesgo potencial que estos virus, como yo te decía, puede ser del tétano, del sarampión, que hace un tiempo atrás nos certificaron, Argentina se lo certificaron nuevamente libre de sarampión. Entonces, tenemos que evitar tener coberturas bajas para que esto no se introduzca, estos virus que pueden ser prevenibles por vacunas, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver justamente con el calendario nacional de vacunación, que Argentina, sin lugar a dudas, es líder en el mundo, digamos, en cuanto a todas estas cuestiones, y que tiene la población más inoculada, digamos. Digo, se vio justamente una disminución durante la pandemia, durante el primer año más que nada y parte del segundo año de pandemia, una disminución, digamos, como que se perdió un poco por parte de mamá o papá por ese temor de ir a un centro de salud, a un hospital con la criatura a vacunar. Y como que se está recuperando en el último tramo del año pasado, los primeros tramos de este año, a estos niños, ¿no? Que justamente necesitaban la aplicación de esa dosis, ¿no? Y que se dejaron de hacer. Se está trabajando fuertemente desde el Ministerio de Salud con respecto a esto, ¿no? A salir en búsqueda también, ¿no? De recuperar a esos niños o niñas. Sí, realmente que es un trabajo, no es fácil porque hay que ver dónde están esos grupos o esas poblaciones o esas personas que necesitan. Es importantísimo que, y ayudaría muchísimo a que no la persona ni el niño, la familia se acerque al establecimiento público de salud y bueno, perinatal, neonatal, control niño sano, del niño, del adolescente, de una persona adulta, bueno, que pase por el servicio de vacunación y controle las vacunas o pregunte simplemente como para tener una información y obviamente que le van a ofrecer y le van a decir que vacunas hay para todos los grupos de edades, para el recién nacido, para el niño, el adolescente, el adulto mayor, mirá, tenemos para el viajero, para el personal de salud, para los huéspedes especiales, mirá el abanico de esquemas de vacunación que tenemos, así que hay que fortalecerlo para que obviamente tanto la provincia y las demás jurisdicciones no haya una circulación o una introducción de un virus de estos que pueden ser prevenidos por vacuna, como te venía diciendo. ¿Se puede aplicar, Claudio, la vacuna antigripal
y simultáneamente completar esquema con otra vacuna? O sea, si quiero ponerme contra el COVID o me faltó esta vacuna o la otra, digo, ¿se puede aplicar simultáneamente? Sí, mirá, Julio, tranquilamente hoy en día se tiene más información, sobre todo con lo que es la vacunación de COVID. Ajá. Que si recordemos que antes era la vacunación COVID y después era la vacunación de calendario, por una cuestión de importancia, ¿no? Obviamente, y la circulación del COVID. Aquí, hoy en día, ya se sabe que el mismo día de la vacunación de COVID se puede vacunar o contra el calendario de vacunación, o se puede aplicar la vacuna gripal tranquilamente. Eso no hay que tomarse un tiempo para que no se superponga una vacuna con la otra, ¿no? Así que eso tranquilamente es un... Y qué importante, sí. Porque también a la gente le da esa celeridad, ¿no? No solamente de ir a aplicarse una vacuna, sino volver mañana, volver pasado. Entonces se hace todo en una y también se libera más rápido. Eso es importantísimo. Es algo que es digno de destacar, ese trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Salud de la Nación, pasando por los distintos ministerios de cada jurisdicción, ¿no? Tratar de hacer lo más ágil posible todo. Aquella experiencia de aquella primera vacuna contra el COVID, y pasando obviamente por todas las vacunas que forman parte del calendario, ¿no? Sí, sí, tal cual. Vos hoy también comentabas un poco respecto al calendario de vacunación de Argentina. Es uno de los más completos y complejos, es porque tenemos 20 vacunas en el calendario de vacunación para los distintos grupos que hay. Así que es importantísimo que todos tengamos nuestra responsabilidad, ¿no? Porque yo entiendo que esto es una responsabilidad individual de cada uno, porque si cada uno va al vacunatorio, recibe sus vacunas que debe recibir, garantizamos, volvemos a lo mismo y sigo diciéndolo, evitamos que haya circulaciones de enfermedades que estaban controladas a través de la vacuna, ¿no? Acordate vos que también tuvimos un trabajo en pandemia, que fue el cambio de un esquema de vacunación, que fue el tema de polio, que antes era polio secuencial, que eran gotitas y después pasamos a inyectable, hoy directamente es inyectable, porque ya se eliminó el componente 2 y el componente 1 de polio, así que es una de las enfermedades a próximamente a ser erradicadas y eliminadas de nuestro planeta, ¿no? Así como fue la viruela. Y hoy tenemos, como yo te decía, otras enfermedades que están controladas, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos buenas coberturas, ¿bien? Siempre es un gusto charlar con usted, licenciado, porque, digo, uno puede preguntar abiertamente y más que nada quienes nos miran a esta hora en distintas localidades, saber justamente, ¿no?, de lo que tiene la importancia de vacunarse. Y por último, y no lo quiero demorar más, si uno tiene que hacer, recién en su alocución decía también que ha disminuido un poco la asistencia de la gente a completar esquema, aquel que necesitaba el refuerzo de la segunda dosis o el refuerzo del tercer refuerzo. Digo, esto se da, esta disminución en todo el país o en la provincia de Entre Ríos. ¿Y por qué, digamos? ¿Porque cree que ya estamos en el final de la pandemia? No, yo creo que no estamos en el final todavía de la pandemia. Esto me parece que tiene un tiempo más. Me parece que el COVID llegó como cualquier otra patología, así como fue la pandemia del 2009 de influenza, que bueno, estuvo la vacuna y bueno, y todavía hoy en día seguimos con la vacunación antigripal, ¿no? Ahí la cuestión es una cuestión a nivel nacional. Los problemas que tenemos en Entre Ríos con respecto a inmunización lo tienen las demás provincias, más o menos, pero son los mismos problemas que tenemos todos, que hemos tenido todos, y estamos en una planificación y en una actividad de recupero de los esquemas y obviamente de lo que es el ofrecimiento, y tratar de aprovechar todo tipo de actividad de vacunación para actualizar, completar
y bueno, que estén sus vacunas al día para que volvamos a lo mismo, no haya una introducción de otros virus, ¿no? De todos modos, un dato alentador es que, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos es muy bajo el porcentaje de personas que han dejado de asistir para completar esquema de vacunación contra el COVID. Afortunadamente, digo, ¿no? Es bajo. La gente ha concurrido masivamente, se ha volcado desde el minuto uno de la primera aplicación a hoy, digo, a cumplir con ese deber, ¿no? De ser solidario ante la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que sí, Julio. Obviamente que ha sido obviamente una cuestión solidaria y de responsabilidad, ¿no? Así como tenemos también otra gente que no comparten este mismo pensamiento, que son los antivacunas, pero bueno, darle importancia a aquella gente que fue, se vacunó, que cree que no es una cuestión política, que cree también que la vacuna cumple sus etapas, porque es así, la vacuna para salir cumple sus etapas, el ANMAT tiene que aprobarla también, y la vacuna cuando salen son seguras y eficaces son. Y creo que la vacuna COVID, o sea, hablando de COVID, creo que lo ha demostrado que ha sido eficaz porque ha disminuido lo que son las internaciones, los fallecimientos, las complicaciones también. Así que bueno, ha sido una fortaleza de haber encontrado rápidamente una prevención para disminuir lo que es el COVID, ¿no? A ver, mirá, otras cosas, nosotros hemos hablado con los médicos, hemos estado charlando y hemos concordado que cuando usábamos las distintas herramientas de prevención, que eran muy fáciles, que siempre tiene que estar el lavado de manos, ahora se le agregó el alcohol gel, el alcohol líquido, el distanciamiento, el barbijo, el tapaboca, el uso bien de los mismos, y se vio el año pasado y se evidenció que, bueno, las patologías respiratorias casi que no habían aparecido. Y estamos hablando también que la gente puede llegar a decir, sí, pero bueno, pues estamos todos encerrados. Sí, pero un momento que se abrió Sí, claro, el aislamiento y fue un aislamiento responsable, ¿no? Con las medidas de prevención, pero bueno, gracias a eso se venció que mediante estas medidas de prevención se disminuyeron las patologías respiratorias. Entonces, todo esto tiene que ver. Yo sé, bueno, tuvimos se tuvo la mala suerte de, bueno, que se instaló una patología, pero bueno, se pudo evidenciar y reconocer que mediante las medidas de prevención se mejoraron muchas cosas y hay cosas que llegaron para quedarse. ¿Qué estamos hablando? Mirá, vía teléfono, por Zoom, lo podés hacer hoy en día. Yo qué sé, el otro día estaba, mirá, bueno, no me quiero ir muy lejos tampoco, pero estaba viendo una película, no sé, tipo del año entre 90 más o menos, y bueno, las películas de Estados Unidos ya hacían conferencias Sí. vía Zoom, nosotros lo estamos haciendo ahora, lo estamos viendo ahora, pero bueno, son cosas que hay cosas que llegan para mejor y otras que, bueno, habrá que mejorarlas, ¿no? Tal cual, y me da pie ya para finalizar, me da pie, digo, para decirle también a la gente que a nosotros nos ha encontrado con esta posibilidad de hablar con todos. Si no fuese con esta posibilidad, muy difícil agarrar una cámara, un micrófono, subirse a un vehículo o a un medio que nos conecte hacia Paraná, contactar la nota con, en este caso, con el jefe del programa ampliado de inmunizaciones o cualquier otro funcionario de distintas carteras o con una personalidad. Y hoy, a través justamente de esto, nos da la posibilidad que quien está del otro lado del televisor pueda de estar sentado, disfrutar de las charlas, de las entrevistas con uno o con otro. La verdad, eso también es algo que, entre comillas, ¿no? Agradecerle a la pandemia, porque hubiera sido casi imposible, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí, eso es verdad. Como te decía, hay cosas que llegaron en este momento y para bien y para mejorar, Seguro. y otras cosas que, bueno, habrá que mejorarlas, no va a quedar otra. Por Y supuesto. bueno, lo que no se pudo
como algo negativo y bueno, habrá que descartarlo o mejorarlo. Eso no, no va a quedar otra cuestión. Lo que sí, bueno, uno se puede comunicar a la distancia, como bien vos lo decís. Así estaba también la gente que estaba internada, no se podía comunicar y bueno, gracias al celular, la llamada, uno se comunicaba. Bueno, creo que perdimos ¿sí? el contacto. Bueno, está bien. Imposible, tendríamos que haber ido a Australia, una nota que hicimos el año pasado, el primer año de la tarde informativa, con un paranaense que vivía en Australia. Era impensado agarrar la maletita e irnos a Australia, ¿no? Y gracias a la tecnología lo teníamos acá, ¿no? Tan cerquita. Licenciado, le agradecemos como siempre esta predisposición para con nosotros, que seguramente es para con todos los medios de comunicación, esa predisposición que han tenido quienes han sido la cara visible de 2 años y pico complejo que quedará en la historia como algo súper, súper negativo y entre comillas, ojalá que no nos toque nunca más, desde su cartera, la cartera sanitaria y todos los otros funcionarios que forman parte de un gobierno provincial, municipal o nacional, que han sido para con nosotros muy, muy, muy amables. Así que, obviamente, ojalá podamos tenerlo en más programas para seguir charlando de esto, pero más que nada para hacer una especie de informante y de enseñanza, que todavía falta mucho por aprender con respecto a todas estas cuestiones que tan importantes son las vacunas. Dale, Julio, no, gracias a ustedes por tener un espacio para poder charlar e informar. Y bueno, ha sido un gusto haberte visto. A ver si algún día ando por allá, por Andalucía, y bueno, no, nos saludamos. Por supuesto, será súper bienvenido. Pausa, ya venimos.